Por Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Lo decíamos al comienzo del programa. Hoy es un día muy especial para la mujer rural, ya que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, que comenzó allá por el año 2007 a celebrarse, a reconocerse. Las mujeres cada vez más están teniendo un lugar. En lo que es el gremialismo, en lo que es en la política, en decisiones eh, importantes, en lugares de decisiones importantes eh, aquí en, en nuestro país y en el mundo. Vamos a hablar con Cristina Rebetria. Comenzó allá por la zona de Canelón Chico para luego llegar hoy a la Comisión Nacional de Fomento Rural y ocupar el cargo de secretaría. ¿Pero qué significa para la mujer rural este día 15 de octubre? Y en realidad eh, sí, es un día muy especial. Para, para nosotras, para las mujeres rurales, es un día de encuentro, de, de en realidad este, cuando lo empezamos a, a hacer, como que hacíamos mucho trabajo este, de capacitación y talleres, y después como que nos fuimos afianzando y ya lo, hemos, lo, lo, lo tenemos como adquirido también de un trabajo, en un encuentro de, 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 de poder este, compartir pero más bien de festejo, este, porque vimos que, que, que era lo que necesitábamos también y, y en realidad es a lo largo y ancho del país que hoy este, se va a estar conmemorando el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que, que en realidad el, las mujeres rurales somos todos los días, los, 300, los 365 días del año y, y, y nada, digo... Eh, a lo largo y ancho del país hoy van a haber eventos este, muy diseminados por todo el país y eso da la pauta y nos da la satisfacción de que, digo, eh, entre todas hemos venido haciendo un buen trabajo para que esto realmente se repique en diferentes zonas y, y, y siempre encuentremos este, mujeres que en realidad nunca hayan participado. Y yo creo que eso es muy importante, muy importante poder incluir, este, traer esas mujeres del medio rural profundo donde todavía no habían podido participar. Todos los años nos pasan esas cosas, ¿no? Siempre vamos viendo de que ver, las que de repente participamos este, anualmente, pero también este, encontramos mujeres que... Y eso es lo que te, te lleva a decir... Eh, cuán importante es este, seguir trabajando por este camino y, y seguir defendiendo este, nuestros derechos, como digo yo, son derechos y obligaciones que tenemos como seres humanos y trabajando muchísimo por la igualdad de oportunidades, que siempre este, lo tenemos claro también. ¿no? Acá no vamos ni más adelante ni más atrás, acá lo que estamos buscando es igualdad de oportunidades. Este, para las mujeres rurales y las mujeres y jóvenes en general, ¿no? Este, que esto es un trabajo que lo venimos haciendo hace muchos años y, a, y va dando su fruto, ¿verdad? Y lo están logrando, lo están logrando. Es decir, si uno visualiza lo que es la, la mujer rural, hoy está ocupando lugares importantísimos este, y en el gremialismo, en la política y, y también se le está reconociendo, está creando conciencia de lo que es la mujer rural cuando se habla de alimentación y cuando se habla de tantas cosas a lo mejor rural, vayan a jugar un, un rol importante, ¿no? Este, nosotros lo tenemos este, eh, bien adquirido, digo, en la trayectoria que, que tiene nuestra gremial, este, la Comisión Nacional de Fomento Rural, en la que hoy, hoy soy parte. Este, y yo digo, con una comisión que tiene 106 años de vida... Digo, y que no, ha, no hace tantos años que venimos trabajando en el tema género y en realidad hemos venido haciendo un camino de trabajo y un, tra un camino de reconocimiento en la institucionalidad pública, pero también un reconocimiento y un espacio que nos han dado nuestros propios compañeros y nuestra propia Comisión Nacional, este, que hemos venido incidiendo. En realidad, digo. Tenemos este, un consejo directivo de Comisión Nacional donde tenemos 21 consejeros titulares y 21 suplentes. Y bueno, ahí tenemos un, 18, un 40% somos mujeres del consejo directivo. Y eso es un trabajo que lo hemos venido haciendo porque lo hemos hecho trabajando las mujeres rurales. En cada territorio tenemos este, 18 consejeras a nivel del de todo el país, este, que son mujeres representantes nacionales de Comisión Nacional y bueno, esas cosas nos enorgullecen mucho y también este, está bueno el, el, del otro lado, la otra parte de género, donde también uno se siente que ellos también reconocen y, y, y apoyan esa parte de trabajo que que venimos haciendo nosotros, porque estos, vuelvo a repetir, soy reiterativa siempre, acá venimos a trabajar por la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos. En nombre de Cristina Rebetria, el saludo para todas las mujeres rurales de nuestro país. Señores, dejamos atrás la información agropecuaria, nos comprometemos a estar... Eh, con más información mañana en el programa largo de una hora, vamos a estar con nuestro compañero eh, también analizando lo que es el turismo rural, entre otros temas, con Mauricio Larregui. Vamos a estar también analizando en el informativo central hoy de Canal 5, seguramente también haciendo un reconocimiento a la mujer rural. Señores, buena jornada para todos, que pasen bien, nos reencontramos en las próximas horas, como hace tantos años, aquí en la pantalla de Canal 5.